absolutamente nada que ver con el modelo ya conocido en la Trinidad de 300. Se trata de un modelo completamente nuevo desarrollado en el centro de diseño de Klims, que se ha presentado en estado de preserie sin pronunciarse todavía la marca en los plazos de comercialización y menos en el precio, aunque se nos adelanta que será muy competitivo. Motor de refrigeración líquida con radiador por el lado derecho lo proporciona Thonsen y registra una potencia de 12 caballos bajo Euro 5. Cuenta con llantas de 14 pulgadas en ambos ejes, con 6 opciones de disco dotados con ABS o combinado CBS para una opción más económica. El cuadro de instrumentos emplea una pantalla LCD panorámica y, por supuesto, el alumbrado es LED, con indicadores tanto delanteras como traseras. Bajo el asiento se cuenta con un espacio para casco integral y algo más, complementando su capacidad de carga con dos guanteras delanteras.